¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy su amiga Alba Ricardes y agradecemos a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por permitirnos estos espacios para compartir. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para todas ustedes. Límites desde la asertividad. Así que, comenzamos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la asertividad desde lo femenino. Esto quiere decir que como mujeres tenemos muchas cosas que podemos hacer, muchas cosas que quizá nos habían dicho, las mujeres no hacen tal o cual cosa, las niñas no deben de hacer tal o cual cosa. Sin embargo, nosotros como mujeres somos libres de hacer muchas, muchas cosas, pero, y aquí es donde se pone interesante, también las cosas que hagamos necesitamos saber hasta dónde es el límite para no dañar a las demás personas. Pues cuando nosotros realmente somos asertivas, podemos lograr mucho más que solamente cuando hacemos o creamos algo pensando de manera que solamente me afecta a mí. Hay que recordar siempre que somos un todo. Lo que yo haga va a repercutir en otras personas y lo que las otras personas hagan también me va a repercutir a mí. Por lo tanto, es importante que nosotros pensemos cada una de las cosas que decimos y que hacemos de manera asertiva para que no dañemos a los demás. Todas las mujeres tienen derecho a enfadarse. Esta parte que quizá nos habían enseñado desde muy chiquitas o que habíamos escuchado, las niñas no se enojan, las niñas se ven feas enojadas, sonríe, alguien se va a enamorar siempre de tu sonrisa y todas estas cosas que nos han venido metiendo desde que somos muy pequeñas, no tienen nada que ver con que nosotros nos sintamos. Es completamente normal y sano sentir enojo, sentir enfado. Sin embargo, cuando nosotras estamos muy enojadas, debemos de saber y de conocer nuestro límite para que podamos trabajarlo con nosotros mismos, saber desde dónde está el enfado, hacia quién es el enfado y, como todos los enfados, cada uno de ellos tiene que ver mucho con nosotros mismos para poder lograr el perdón primero en nosotros y después perdonar a los demás. De esta manera, no vamos a estar dañando a otras personas, repartiendo culpas o lastimándonos a nosotras mismas por este enojo que muchas veces lo que hicimos fue dejarlo a un lado, intentar no sentirlo, reprimiéndolo o desquitándonos con personas que no tienen nada que ver con el enojo que nosotros estamos sintiendo en este momento. Tienes derecho también a sentir celos porque eres ser humano. Celos a veces hasta de triunfos de otras personas. Sin embargo, esto como mujeres y también como seres humanos no nos da derecho a desearle mal a alguien. ¿Por qué te digo que tienes derecho a eso? Porque somos seres humanos. Todas las personas, ya sea pequeñas o más grandes o en otra etapa de su vida, han sentido celos. Que sientas celos es normal. ¿Por qué? Porque cuando sentimos celos es porque nos estamos midiendo en relojes ajenos. Porque vemos que otra persona está logrando algo que nosotros queríamos lograr. Porque estamos viendo que otra persona quizá tiene el éxito que nosotros pensamos que a esta edad o en este tiempo ya deberíamos de tener. Pero eso no es más que cuestiones que el ego nos está contando. Cuentos que nos está contando para hacernos sentir mal. Porque de esa manera también no nos liberamos de todo ese miedo y pensamos que no somos lo suficientemente buenos para lograr las cosas. Que todos los demás de los que sentimos celos son mucho mejor que nosotros. Y entonces es como un látigo que va encima y encima de nosotros para recordarnos que nosotros no somos suficientes. Sin embargo, esto es una gran mentira, pues nosotros tenemos todas las herramientas que necesitamos para triunfar o para lograr esos momentos de felicidad que cada uno necesita. Y hay que recordar que la felicidad para todas las personas es completamente diferente. Así que no te midas en los espejos y mucho menos en los relojes de otras personas. Pues puedes caer en un círculo vicioso en el que pienses y te recuerden todo el tiempo que no eres lo suficiente bueno, cuando esto solamente es una trampa del ego. Recuérdalo siempre.
Como mujer, tienes derecho a caer, a caerte todas las veces que así, inconsciente o conscientemente, lo hayas decidido. A veces, muchas veces, tomamos decisiones que pensamos que nos van a llevar a un bien mayor, si no, no las tomaríamos. Sin embargo, tomamos una decisión equivocada y caemos. Esto es completamente normal, pues somos seres humanos. No pasa nada si te equivocaste en la elección de pareja, en una carrera, en cualquier cosa de tu vida. No te latigues, no sucede nada. Mientras estés despierta, mientras abras tus ojos un día más de vida, esas son oportunidades enormes que tú tienes para cambiar. Nada te define. Que ya hayas terminado una carrera si no te llena, no te gusta. Si estás en un trabajo que no te satisface, que sientes que los ojos no se pueden abrir cada día y tienes que ir al mismo lugar, la escuela, cuando sientes que quizás estés a la mitad de la carrera y esa carrera no es lo tuyo y no es a lo que tú te quieres dedicar toda tu vida. O despiertas todos los días con una persona al lado que no te hace feliz, no sucede nada si tú cambias de opinión. Porque si tú cambias de opinión, lo único que puede pasar es que cambies. Y para mejorar siempre hay que cambiar, hay que transformarnos continuamente. Las mujeres somos como mariposas, constantemente nos vamos transformando y de hecho, exclusivamente las mujeres tenemos un recordatorio de esta transformación. Esto es algo que comentamos hace algunos videos. Nosotras las mujeres pasamos por cuatro etapas diferentes en un mes. Esto es un recordatorio que nos da Dios, la naturaleza o como cada una de ustedes lo conciba, de que somos personas, somos mujeres en constante cambio y en constante transformación. Por lo tanto, no te compres la idea de que lo que estás haciendo en este momento es todo lo que puedes hacer o que ya no puedes mirar hacia otro lado. Si hay algo que tú sepas que te hace completamente feliz, enfócate en ello, pues puedes lograr algo que quizá no había visto antes. Y eso, amiga mía, se llama felicidad. Y venimos aquí a ser felices. Así que todas las veces que tú te caigas, no pasa nada. Levántate, conoce la piedra que te hizo caer, vuelve a ver ese hoyito que fue el que te hizo resbalarte o atorar tu zapato y avanza. Ve siempre por donde caminas. No sucede nada si nos caemos. Tenemos esa resiliencia para poder levantarnos todas las veces que nosotros queramos. Recuerda, somos mujeres, somos fuertes. Recuerda que como mujeres tenemos ese derecho de fracasar, como mujeres y como seres humanos. No pasa nada si ese matrimonio no funcionó. No tienes que quedarte ahí toda tu vida. No es la cruz que tienes que cargar, como nos decían hace muchísimo tiempo. Es tu cruz. Tu esposo es la cruz que debes de cargar porque así lo decidieron. No, nadie lo decidió. La que decide eres tú. Todos los días. Hasta cuando no decides, estás decidiendo. Así que como siempre te digo, toma las riendas de tu vida. Este es el momento de poder decidir lo que tú quieres, porque esta es una vida que solamente la vas a vivir tú. Todos los demás son invitados a tu película, pero el director y el actor de esa película eres tú. Así que recuerda, tienes derecho a equivocarte. Sin embargo, ponte un límite cuando empiezas a sentir lástima por ti misma. Recuerda que la lástima y la compasión son dos cosas completamente diferentes. Cuando tú decides sentir compasión por ti, entonces te ves desde el amor y desde ese amor tan grande, desde ese amor incondicional, comienzas a hacer cambios verdaderos para tu vida. Sin embargo, si tú decides verte desde la lástima, lo único que viene acompañado es muchísimos reproches hacia ti misma, mucho dolor y también muchísimo daño, sufrimiento que te creas a ti misma por el hecho de no haber seguido tu vida como si fuera una receta. Pero la vida no lo es, la vida tiene muchísimos tonos y matices y no pasa nada si te equivocaste, puedes regresar al rumbo y si el rumbo no existe, también es tu momento de trazarlo para que te lleve al lugar donde tú quieres estar. Tienes derecho a guiar a tus hijos, a llamarles la atención cuando lo necesiten. Sin embargo, no puedes ir por ahí. Todas las mujeres y todos los seres humanos tenemos malos días, tenemos muy malos ratos. Sin embargo,
Ponte este límite, que solo sea un mal día. No te acostumbres a tener malos días. Cuando nos acostumbramos a tener muchos malos días, realmente no estamos viviendo. La peor forma de morir no es como todo lo que nosotros vemos en la televisión todos los días. La peor manera de morir es morir en vida. La peor manera de morir es cuando nos acostumbramos a tener muy malos días, lo hacemos costumbre y entonces pensamos que la vida es así, que la vida es sufrimiento, que la vida es todo lo que vamos cargando día con día. Eso no es vida, eso es estar muerta en vida. Así que decide por vivir, decide no hacer costumbre esos malos días, decide que puedes cambiar en el momento en el que tú quieras. Y recuerda, fácil no es, si no cualquiera lo haría, pero tú como mujer tienes ese gran poder de transformarte. También cuando la suerte te sonría, tienes completamente derecho a ser feliz, a sonreír, a vivir y nunca olvides agradecer. Agradece a todas las personas que estuvieron ahí. Quizá algunas las viste, algunas no, pero agradece. Y si no sabes a quién agradecer, agradécele a Dios, al universo o como tú lo concibas. Recuerda que tienes todo ese derecho a triunfar por todo el trabajo que tú has hecho. Sin embargo, como seres humanos y más como mujeres, no podemos pisotear a nadie para llegar a donde nosotras queremos. Así que recuerda, todas las cosas a las que como mujeres tenemos derecho también nos dan un cierto límite. Espero que el tema del día de hoy te haya gustado y te haya hecho reflexionar. Recuerda que yo soy tu amiga Alba Ricardes y que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como L'Oriel Holístico y Alba Ricardes desde Facebook. En las páginas de Twitter y YouTube e Instagram nos encuentras como L'Oriel Holístico. Agradecemos mucho a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca por darnos estos espacios para compartir con todas ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Bienvenido, octubre!